solista y trabajo en un edificio de 30 pisos. Subir y bajar gente, este es mi oficio. Soy ascensorista, mi trabajo parece sencillo, pero es complicado. A veces la gente no entiende mi vocabulario. Un día martes 13, y no creo en la mala suerte, llegaron dos lindas chicas, vestidas muy indecentes, y yo muy sonriente, las atiendo amablemente, con el saludo que identifica a un buen ascensorista. Buenos días, señoritas, ¿a cuál piso? ¡Estúpido! Soy ascensorista, mi trabajo parece sencillo, pero es complicado. A veces la gente no entiende mi vocabulario. Un viernes por la tarde, llegaron dos caballeros con apariencia de vaqueros, por sus botas y sombreros. Y yo muy sonriente, los atiendo amablemente, con el respeto que se merecen todos nuestros clientes. Disculpen, señores, ¿a cuál piso? Bueno, pinche una vez y semejante pavo. Con patadas y truncadas, se mataron a la cama. Después de 30 días, me presento a trabajar con la cara desarmada y un par de muletas prestadas. Cuando estuve incapacitado, me sirvió para pensar que tenía que cambiar mi saludo al hablar. Un lunes, llegan dos jovencitos refinados, con ropa de marca, muy bien presentados, y con las manos como todo de ascensor señalo, y les pregunto: jovencitos, ¿cuál pucho? Ay, a mi pucha del 8, ay, a mí también, ay, qué señor tan divino. Mi trabajo de ascensorista se convertía en una pesadilla. Un jueves a las 9, caminando apenas, llega una viejita con bordón y un bolsón, la pobre ancianita. Para que no se confundiera, cambié mi saludo al hablar y lo hice de la siguiente manera. Señora, ¿a dónde la llevo? Ay, muchachón, donde sea su voluntad. Por aquí dice que hay uno que tiene cable, aire acondicionado y se llama Skyline. Yo pensé que me iba a decir el tópico y... Thank you.